Bienvenidos a un nuevo programa de Rafael Noticias TV. Y hoy un poco más descontracturados, tan descontracturados que no tenemos al conductor habitual, no tenemos al jefe de todo esto, al mentor de Rafael Noticias. Marcelo Arias está con un problemita de salud. Le mandamos un beso grande. Ustedes saben que si me ven a mí conduciendo o si lo ven a Julio, algún inconveniente hay. Así que le mandamos un gran saludo a Marcelo Arias. Hoy voy a estar a cargo de la conducción. No voy a estar sola porque siempre están al pie del cañón, siempre acompañándome. A mi izquierda, Julio, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal? tardes. ¿Cómo buenas tardes. ¿Estamos para remarla? Bien, bien, sí, sí. Viernes ¿Sí? Ya, ya, estamos. ¿Ya estamos? Ya es viernes y sus cuerpos lo saben o no? La semana ya está perdida, diría uno. ¿El mes el, también? El, el miércoles ya, ¿eh? El mes también. ¿El mes? porque qué estamos? Y estamos no, en fe vale. y, pero estamos sí, febrero. Está. El ¿Estamos? año ya. Claro. ¿Falta mucho para el 2020? <laughs> ya estamos ahí. <laughs> estamos ahí. Nasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y, y... Sí, digamos que un mes está perdido porque la semana que viene se cierran todas las listas. Muchas presentaciones. Ayer, Muchas, hoy. Así que a partir de ahí, sí. Eh, las dos de Cambiemos. Las dos de Pero que en realidad Bioti dice pero que no están interna, pensando. No había interna, había lista no. única. Bioti dice que están pensando en un consenso, pero a la vez hay dos presentaciones de dos cabezas de lista de Cambiemos. Dos, sí, bueno, uno por la UCR, el otro por el PRO. Y... Pero va por Cambiemos. Bioti. Obviamente, va por Cambiemos porque también su equipo se inclina mucho por lo, la identidad de Cambiemos, no como UCR propia, uh -huh. digamos, sola. Así Recordemos que... que Bioti termina ganando con el sello de Cambiemos. Exactamente, y bueno, no se puede desligar. Mantendrá el mismo tinte, no sé, pero sorprende las eh, respuestas cruzadas. ¿No? Pero ustedes, ¿por qué ya hablan de dos? ¿No hay más gente de Cambiemos también? No, no, dos presentaciones oficiales. Ah, bueno, pero Gasparotti. Aquí? También sabe. Y en el, arriba, en el cartel, tiene los. Dice cambiemos todo, ¿no? También, tenés razón. A menos que cambie el cartel y vaya. Se, va a tener que cambiar el cartel. No creo que cambie el cartel. Claro. Entonces tenemos tres. En realidad dos decíamos porque. Y uno más ayer... que amenaza que es Zimmerman. Amenaza ir por Cambiemos también. Zimmerman tiene su su propio partido, supuestamente. Sí, bueno, pero dentro del frente Cambiemos, dijo que quería cambiar a Cambiemos. Bueno. Así que ya hay si, tres seguros, <laughs> podría haber cuatro, y no sé si aparecerá alguno más. ¿eh? Tres formalmente sabemos que hay. Lo tenemos a Gasparotti, lo tenemos a Mauricio Vaso y lo tenemos a Leonardo Biotti. Los tres de Cambiemos y lo que decía de Leonardo Biotti, ¿no? Ayer Nazareno... Cubría lo que era esta presentación en Cugini y me sorprendía o por lo menos me llamaba la atención, hablábamos con Marcelo, que alguien no haya preguntado por qué esa presentación, cuando hizo muchísimo hincapié, en decir que estaban pensando una lista de consenso. Por ejemplo, ¿va a haber otra presentación si va a ir un segundo de otro partido con él atrás de él? Y en eso el momento van a tener que presentar los concejales y eso. Seguramente eh, tiene que ver un poco con marcar la cancha. Eh... Y decir, bueno, esto no se negocia, yo voy a ser el candidato, y bueno, el que quiere venir, que venga, pero el primer puesto, le podemos dar el primer puesto de concejales, porque bien lo dijo Botero que el primer puesto de intendente, o el único puesto de intendente en realidad, no se lo van a dar. Bueno, recordemos que no sabemos en realidad cómo están las relaciones entre Ucr y Pro, porque recordemos que ahí hubo algún intercambio de palabras o algún acuerdo que no se respetó, porque lo que nos explicaban es que esto tenía que ver con lo que es la secretaría y prosecretaría del consejo municipal. Nos explicaban que ahí hubo algún acuerdo de palabras que no se cumplió, entonces no terminó en muy buenos términos esta relación entre el pro y la UCR hoy Leonardo Biotti con el sello Cambiemos se termina presentando como una alternativa para ser el futuro intendente de la ciudad de Rafaela. Lo tenemos a Mauricio Vaso, lo tenemos a Asparotti y por ahí coqueteando también como decía Julio, lo tenemos a Carlos Zimmerman Claro, el tema es lo que te dicen por debajo, porque en el micrófono todos están negociando con a todos. A ver, Nasaleno, ¿qué le dijeron off the record? Ah, Cuéntelo. Ya. Pro y por lo menos Vaso y Biotti no van no van en la misma línea, no, no hay posibilidad ni siquiera de incorporarse a un mismo equipo de trabajo, ¿no? En algún momento se hablaba de qué se iba a hacer, si eh, iban a estar encabezados Biotti y Vaso por lo mismo, porque iban a ser, son del mismo partido en, en, en relación a Cambiemos, pero van por ideas distintas. No sé si ideas, ¿no? O propuestas. Tuviste Eso la posibilidad ver, de pero... cubrir lo que fue la presentación ayer de Leonardo Biotti y hoy de entrevistar en exclusiva a Mauricio Vaso Cinco diferencias que hayas notado entre los dos, ya que forman parte de un mismo partido, pero están yendo o presentándose en diferentes listas. Que las propuestas en cuanto a desarrollo social en ambos son muy pocas. No, no recuerdo la palabra desarrollo social. Mauricio Vazo al menos menciona el hecho de equipos técnicos o territoriales no territoriales, pero para que la gente entienda, equipos técnicos en trabajar en, en cuanto a la tecnología. Bioti eh, se posicionó por el lado de educación, en el caso de Vaso hablar de productividad, y ambos en, en, en cuestiones de seguridad hablaron muy poco. No sé si... A ver... Estarán hacer... viendo mucho Rafael en Noticias TV y lo que venimos diciendo, es que desde el Consejo no hay mucho que hacer por la seguridad, o en realidad... La inseguridad que hoy le toca atravesar a la ciudad? Yo, yo me pregunto, o no tienen el esquema de trabajo, o tal vez no les faltan ideas para encarar lo que es la cuestión de seguridad, que todos sabemos que es compleja, que se necesita educación, desarrollo social, eh, que con más policías no se soluciona el tema, bla, bla, bla. Caen todo en lo mismo. El tema es: después viene el, la cuestión de presupuesto. Bien, genial, vos propones esto, pero ¿con qué presupuesto lo haces? Digamos, ¿no? Pero yo hoy sentí en vaso que no, no estaba la idea clara. A ver, la propuesta está de una mirada diferente, de un proyecto nuevo, innovador. ¿También quiere cambiar, así. cambiemos? Nunca se mostró por el lado de. A ver, sí está dentro de Cambiemos, pero en ningún momento dijo, bueno, nosotros desde Cambiemos. Nosotros desde nuestro equipo de trabajo. Bueno, eso. A ver. En sintonía, sí, lo va a tratar de cambiar, pero por su lado. si sí, fue funcionario de. Él fue funcionario, sí. De gobierno mismo. nacional. De gobierno nacional y trabajó supuestamente articuladamente desde. Eh, vía país, país digital, uh -huh. en este caso, su eh, en este caso, una agencia en la cual se articulaba con fun funcionarios, eh, diferentes eh, políticos, diferentes eh, municipios, articulando y gestionando. Para tantas situaciones de desigualdad, de eh, seguridad, mencionó muy poco, mucho a pedidos, mucho a lo que ve actualmente en cuanto a eh, desigualdad social, esto es pobreza, gente rica, más adinerada, con aquellos que les cuesta llegar a fin de mes, eso hizo la comparación hoy, por lo menos, pero yo sigo sin entender cuál es la propuesta concreta, ¿no? O sea, ¿cómo harían lo que tienen ganas de hacer o por lo menos lo que prevén hacer? Porque, bueno, por lo menos, a ver, en algún momento habrían, habrán escuchado, bueno, con. Alguno dijo, con más policías se soluciona. Digo un ejemplo, ¿no? No no digo que sea así. Algunos de todos estos candidatos. Algunos de todos estos de candidatos dijeron, bueno, hoy? vamos a poner más policías acá, vamos a reordenar la, la cúpula policial, vamos a poner más trabajo o desarrollo social en. Los barrios más complicados, vamos a hacer una reestructuración del presupuesto para que vaya a partidas, para que se nuevamente vuelva a posicionar. Bueno, en este caso, nada. A lo que estábamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Eh, me sorprende, me llama la atención. Si están viendo de utilizar fondos para otras cosas, yo hablo de presupuesto. ¿no? Bueno, Porque también la quien presentó no hay... la, la lista, bueno, la lista no, eh, uh -huh. la, la primera candidata. A concejales Fernando Muriel. Uh -huh. Me parece que un poco el que mancó el ritmo, porque detrás de Fernando Muriel vinieron una, todas las presentaciones, incluso hoy hay también presentaciones de, del espacio de, del Frades, que va a ser Alejandra Stiraboschi, la primera de, de Muriel. Eh, y bueno, y el que no, todavía no da, digamos, una, certera, una certeza, pero que ya obviamente se sabe y se conoce, que es Luis Castellano, Sí, porque porque ya es obvio, eh, dejó de sacarse fotos como intendente y saca fotos ya como candidato. Uh -huh. ¿Cuál cual la diferencia? Como intendente te sacar en el escritorio, de traje, eh, con los funcionarios. Ya como candidato te saca con la gente, abrazando. el mismo una, parte de prensa, exacto. pero la foto ya es diferente. Y además la tiene anexada en toda la foto a Brenda Vimo. Entonces eh, también ya se conoce, sabe que Brenda Vimo va a Más ser... Más allá primera. de que no haya una presentación oficial, hubo un gran cambio. En este sentido, uh -huh. quienes recibimos los partes oficiales, quienes seguimos cuáles son las actividades que lleva a cabo el intendente y las actividades que lleva a cabo el municipio, se ve ese cambio, ¿no? Un intendente más cerca de los bar. No decimos que antes no, pero tal vez no se mostraba tanto, tal vez se quería mostrar otra cosa, otro trabajo, otra actividad. Hoy se muestra básicamente eso, muy pegado a lo que es Brenda Bimbo, en su momento también candidata a concejal, y él todo prevé, como todos suponemos, va a ser candidato para estar un mandato más en la intendencia de lo que es esta ciudad de Rafaela, ¿no? Bueno, y hay que ver, más o menos ahí viene el panorama, seguramente aparecerá alguna interna en el justicialismo, porque el justicialismo a nivel provincial va a tener interna, uh -huh. y eh, lo que es eh, la agrupación de Mario Eugenia Bielsa va a presentar, se habla de Carlos Pedemonte, no sé bien si va a ir a concejal o a, o a intendente, porque van a presentar aparentemente listas en todos los ámbitos, y leía que uno de los diarios hoy que sea bueno... Todos estamos viendo mujeres no como primeras candidatas a concejales, uh -huh. sí, tanto Muriel uh -huh. como si va Bimo, como si va, bueno, Gasparotti tiene las dos primeras mujeres. Esa es la, una de las caras, yo quería presentar la otra cara. Hasta ahora, no, bueno, si va Vicentini en el caso de Vaso, no hay... ¿Está no, confirmado que iría Vicentini no, en digo, el caso Sí, no sé, pero que Habría otra lista, el PRO ya tiene Gasparotti, tiene Vaso. Y viniría con otra lista, bueno, no sé. El tema es que no Van te los a... mencionan, ahí está el claro. problema. Detrás de, es ver, que hoy están convencidos. Al menos Leonardo Viotti Leonardo presentó, fue presentado por Germán, Germán Botero, sí, Germán. Al, al lado Alejandra Zagardoy y después todo un grupo integrante de gente que a ya llegada. viene trabajando hasta, bueno, que lo hizo llegar en realidad o que mm. forma parte de un equipo con Leonardo Iotti que llega a ser concejal de la ciudad y luego de un mandato como concejal intentará ser intendente de claro. la ciudad. Hoy bueno. Mauricio Vaso me dio a entender que no tiene claro qué va a hacer. Bueno, yo digo por las últimas sí. las fotos, cada vez que estuvo, la última vez que estuvo una diputada, creo que es Caglia, y Vicentini se sentaba con Vaso, salieron las fotos con Vaso, uh -huh. que hay un par de fotos también de Menonsi me parece que el pro se quedó un poco sin candidato, sin desmerecer a vaso. Eh, el candidato natural en un momento era Bonino. Me parece que esta cuestión, sobre todo eh, la cuestión la última está de la caja del consejo y esto me parece que un poco lo han frisado. Eh, bueno, a menos que en el último tiempo salga de vuelta, pero y bueno, y como que quedó vaso como candidato y no sé si hay alguno otro más. Eh, te decía, más allá de que las mujeres pueden ser buenas candidatas ¿a intendente? a intendente, a intendente hoy no se visualiza ninguna mujer, visualiza ninguna mujer como candidata a intendente. No, Con lo no. cual, ahí puede darse una contracara de que las primeras candidatas a concejales sean mujeres, y sí, haya mayoría de mujeres, etcétera Pero que Rafaela, una ciudad de 100.000 habitantes, y no tenga una candidata a mujeres, eh, un candidato de intendente mujer, también puede ser un dato. Lo que, no, lo que no sé, o por ahí corregime vos, Julio, Fernando Moriel es por su partido político, no en referencia al Frente Progresista Cívico Social. O sí, en relación a eso, y él se posiciona como socialista. No, no, él va a ir a una interna dentro del Frente de Progresista Cívico-Social. ¿Y quién va en...? Eh, a ver, que se entienda. Sí, por el socialismo, Dentro digamos. de esa interna, dentro de ese socialismo, ¿Quién exacto. del socialismo se va a postular? Bueno. Es, ten, eh, por eso digo, falta esa... Hay es falta, pantalla. sí, obvio. Obviamente que va Márcico, como candidato concejal, hay que ver si ya Evidentemente Márcico evidentemente no arregla con comunidad porque ya Muriel ya pone la primera candidata. Exacto. Claro si bien obviamente que esto es todo lo que descubrimos, sabemos que hay que estar llamando el viernes a las 12 y 1, porque a las 12 y 1 el sábado sería 0 porque todo es posible pero si ya Muriel lanza una candidata o sea, después queda mal retractarse todas las cuestiones porque Márcico o va a presentar lista solo Márcico o va a ir con algún candidato del socialismo a intendente, también están los chicos de Ciudad Progresista que seguramente también uh -huh. están en una puja ahí hasta el último momento sí. eh, así que ahí va a haber alguna interna Muriel trata de un poco de diferenciarse de lo que es el socialismo, está ahí. Hay un medio que siempre lo trata de involucrar. ¿no? Este, un medio salió a decir eh, Tiraboschi, candidata del socialismo. Tiraboschi salió a decir, no, yo no soy candidata del socialismo, sino del vecinalismo. Bueno, hay una puja de interés. Un alguna... Santiago Gaspot que podría estar dentro de esta lista también, en donde este medio del que vos hablás, bueno, por supuesto salió a matarlo diciendo que culpa de él se había ido Vitaloni del hospital. Recordemos que cuando se va a Vitaloni es Santiago Gaspot quien queda como el titular o estar a cargo del hospital local de la ciudad de Rafael y bueno, trataban de atacarlos por ese lado, ¿no? Al sí. socialismo en general. Y sí, bueno, hay una operación política específica y bueno, se, se nota mucho eh, en ese sentido. Pero bueno, este es más o menos el, el panorama electoral que hay hoy en la ciudad. ¿Habrá algún tapado que aparezca en el último momento? Me parece que por lo menos los grandes partidos, cuando hablo de los grandes partidos, los que tienen mayor capacidad. Partido de... Obrero me llama la atención que todavía no tenemos nada. Mm. Un Nicolás Ferreira que en su momento había querido ser concejal, que tenía bastante presencia en lo que es los medios, una presencia bastante activa, escuchándolo con sus propuestas, con sus reclamos. Hoy, por lo menos, hace tiempo no se está escuchando y no hay ningún candidato que pueda presentarse como una, una opción a la candidatura de intendencia, ¿no? No, bueno, se va a presentar Rafael Emergente, digamos, que es de otro grupo de jóvenes que tienen otras referencias de otros partidos políticos de no, de no tanta trascendencia ¿sí? tal vez conocidos a nivel nacional o provincial pero no que está, in, está acá en Rafaela eh, integrada por José Gracino eh, uno de los referentes Ma, Marianela Tarón pero son los únicos no por fuera no no, no terminan de tener un respaldo diferencia a ah, cambiemos diferencia al frente progresista cívico y social y por supuesto al al oficialismo. A ver, esa es la única opción que conozco después de todo, lo, además de bueno, lo que veníamos hablando. ¿no? Por lo cual pareciera que vamos a tener muchas menos listas, ¿se acuerdan de lo que fue la elección? Que eran 15 sí. listas, sí, vamos sí. a tener una locura, que la elección de hace dos años, vamos a tener muchas menos listas, está un poco más, menos dividido el, aparentemente el, 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 el justicialismo, el sector de Vita, bueno, hay algunos, algunos dirigentes de Vita que son funcionarios del oficialismo, por lo cual uno supone que ahí ya han arreglado. Eh, como que va a haber menos internas y bueno, uno supone que no puede haber sorpresas. Se habló mucho de este tiempo, alguien en un medio creo dejó circular la, la posibilidad de que Virginia Tessio sea candidata de Leonardo Biotti, cosa que ya fue desmentido, pero creo que la propuesta estuvo. Eso sí hubiese sido un poco patear un poco el tablero. En su momento, Brian, pero Brian, no, recuerdo a Brian Mayer haciéndole una entrevista a Virginia Tesio en los estudios de Rafaela Noticias, quien daba a entender que había tenido algunas propuestas políticas. Uh -huh. Por supuesto, no dio a conocer de dónde venían, de qué partido o de qué candidato, pero bueno, lo comentaba y ahora que vos lo decís, bueno, cierra bastante, ¿no? Recordemos en su momento, Chani Fontaneto llegó a ser concejala de la ciudad, sí. ¿no? Sí, sí, la propuesta aparentemente estuvo, eh, pero bueno, eh, Virginia Tesio bueno, dijo que no. Pero, por ejemplo, esa sería una de las sorpresas, porque si bueno, aceptó. Y un nivel de conocimiento amplio, pero bueno, no, por lo cual eh, uno supone que va a estar más o menos entre los candidatos que estamos nombrando, sin mucha expresión, más allá que aparezca después algún dirigente barrial alguna cuestión eh, sin menospreciar menor a lo que son las estructuras que pueden tener los los grandes partidos. Bueno, no nos queda otra que esperar, esperar hasta último momento y ver de ahí en más cómo sigue cada uno su campaña, porque hay que ser reales y decir algo que es verdad, no. La campaña fuerte todavía no empezó. No, y déjame decir algo que se cerró hoy, que es la lista de los barrios. Si bien también no tenemos información, yo estuve más o menos averiguando. Y también hay varios barrios que van a tener elecciones. Barrio Güemes, por ejemplo, va a estar la lista de y hay una lista de jóvenes también que está armándose ahí. No sé si habrá alguna otra más. Barrio Guillermo Lehmann, Barrio Malvinas. Barrio Malvinas. Eh, después, me, creo lo que me comentaron, ¿no? Barrio Podio que siempre tiene participación de, de varias listas. Ojo que lo de ayer. La sentada esta del barrio 9 de julio no termine también, no haya terminado también en una convocatoria de una lista nueva. ¿Vos decís claro. que algunas caras que estuvimos viendo ahí en esta sentada en el barrio 9 de julio, hoy en el pisurno va a ser? Hoy va a ser en el pisurno. No, ¿no? No, no sean las mismas caras que podremos ver en alguna lista. Yo en una de esas recorridas escuché la palabra juntando a vales. Y eso me llamó mucho la atención. Así que, eh, no sé, a menor te vamos a juntando a Vales para otra cosa. Pero juntando a Vales, ¿saben qué? Tanto para elecciones partidarias como para elecciones barriales, sobre todo las barriales, que estamos en la última, se necesitan avales, juntar avales. Escuché esa palabra y me llamó la atención, así que, ojo, oh, que pueda haber algún tipo de organización. Es más, una nota que yo hice, se criticaba a lo que es la conducción de la vecinal, que está en manos de, eh, ahora es más, una persona ya grande, no me va a salir el, no, el apellido ahora seguramente, que hace mucho tiempo que está, el barrio de Julio, generalmente nunca tuvo elecciones. Eh, pero Omar Savena sigue Sabena. Ahí está, Sabena Omar Savena que ya tenía algunos problemas de salud. Sí, bueno. pensé que no estaba más, porque, que, o sea, que habían cambiado, es un hombre grande y que hace muchos años. Que, ojo, puede ser que le presenten alguna lista o que, que no haya competencia, o que no haya competencia, que es una lista de iniquidad. Pero escuché esa palabra juntando a Vales así que, ojo, que no me extraña que en barrio 9 de julio también pueda haber elecciones. Así que, bueno, eso va a ser el primer filtro de las elecciones que van a ser eh, la tercera semana de, de marzo. Y eso que decía Julio Nasa, bueno, primero en barrio 9 de Julio y hoy se estaría replicando una nueva sentada en lo que es barrio Pisurno. Sí, esto es en apoyo al barrio 9 no de Julio. Vieron buena la, digamos, la movilización, esto es salir a la vereda y recuperar algo que se les perdió por la inseguridad. Eh, hoy por la noche, calle Dimas Mateo a la altura de 1400-1500 se estaría llevando a cabo. Está sentada, esto de salir con sus sillones a las veredas, a nuestras veredas, dicen los vecinos, porque están cansados de la inseguridad y que ya así no pueden seguir más. Esto va a ser esta noche, viernes, estimamos que al mismo horario que fue ayer, Julio, no sé en qué. ¿20-30, 21, bueno. 21 horas? ¿qué, ¿A qué hora fue? Sí, a la tarde, yo fui y media, por ahí estaban todavía. Ajá. sí. sí tuvo una buena repercusión, los vecinos se sumaron, podemos decir que fue positivo o todavía cuesta un poco que la, los vecinos se terminen involucrando y no fue más que una juntada entre los más conocidos o los que hace más años que viven en el barrio. Sí, yo fue a las nueve y media, había unas ocho, nueve casas, digamos, si no era todo el barrio. También el el, el barrio era bastante amplio porque era de las siete a, la, a las a las doce de la noche, eh, es una señal, o sea, podría haber sido mucho más masivo, uh -huh. ¿sí? Si, digamos, concentrarte entre cierta hora, por lo que yo vi por ejemplo de otros, otros programas, otros medios, eh, que fueron a otras horas, tampoco vi gran, gran cantidad O digamos. sea, se mantuvo. O sea, esa de gente. A, había dos o tres casas por, por cuadra. No uh -huh. fue algo masivo, sí, no fue algo masivo. Pero sí para la hora, para el barrio, eh, fue algo diferente, porque si vos pasás, calculo, si vos pasás hoy a las 10 de la noche, por ahí eh, no vas a encontrar lo mismo. O sea, no vas a encontrar un, un adolescente con un celular así, en la ventana, sentado como ayer. No, Porque hay... Ese celular te lo van a llevar en dos segundos, más en barrio 9 de en Julio, el... eh, con la, la, la casa transitada. No vas a encontrar el, las puertas abiertas de par en par, eh, como, como estaban, digamos. Ahí vemos algunas imágenes de esta iniciativa de vecinos del barrio 9 de Julio, como explicaba Julio, una sentada, ¿no? Los vecinos que intentan tomar la calle. Bueno, mirá, pequeño detalle. Bueno, bueno, vaso. Y apareció, también estuvo modelizando lo ¿eh? ah. fue más temprano de ser imágenes de Nex, ¿no? ¿Esta? Sí. De... Agradecemos a Nex las Al... imágenes como siempre, muy amables. Pues más, más, ahí vemos que todavía no, no estaba de noche. Sí, puertas ver, abiertas o sea. no, pero con, no digo que acumulación de gente, en diferentes sectores, ustedes van a entender, Bolívar y calle La Madrid, si no me equivoco, donde hay un, un local, de, un maxi kiosco, vamos a decirle. Lugares que sí. se, que hay gente que permanece en el lugar porque hay un lugar que vende producto, mercadería durante las 24 horas, vamos a decirlo así. Pero no las viviendas abiertas, como dice ayer Julio. Puertas abiertas. Sí, pero abiertas. ese lugar pasa que no sé si ese lugar llega. Esto es más sí. 25 de Mayo y Pfeiffer y Almafuerte. Claro. Sí, más lo que es. El, que el, son los vecinos que tienen el WhatsApp, digamos. El barrio propiamente dicho. Esta iniciativa del WhatsApp también, ¿no? Hablaba con una de las chicas vecinas de lo que es la. La oficina de Rafaela Noticias y bueno, le contaba lo que me había sucedido en mi complejo de departamentos y ella me decía que les está dando muy buenos resultados esto del grupo de WhatsApp, ¿no? El ver algo raro, el hablarse todo el tiempo, el avisar que un vecino está llegando, voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta, voy a abrir el portón, si alguien ve algo raro, alguien que está pasando por el lugar, alguien que no conocen, hay muchos vecinos que están sumándose a esta iniciativa de los grupos de WhatsApp, bueno, esta es la convocatoria que tuvo Barrio 9 de Julio y el lunes vamos a tener imágenes seguramente de lo que fue Barrio Pizurno y ver si demás barrios replican esta idea, ¿no? Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, eh, algunos barrios decían que, bueno, que lo hacen todavía el tema de las calles, algunos los más céntricos por ahí no. Eh, pero bueno, yo creo que, bueno, te decía, estaba vaso, estaba, fue el consejero del PDP, Lisandro Márcico, bueno, hablaron con los vecinos, yo creo que más allá de que por ahí esperaban que vayan otros, pero le habían dicho que no eran como banderías políticas, yo creo que los, los, los muchos políticos no han ido por eso. Antes ¿no? de confrontar, decían Claro, que por miedo, bien. por decir, bueno, para no, no se interprete como que están aprovechando la situación, pero yo creo que todos tomaron eh, cartas, o sea, cartas, no sé, cartas en asunto tomaron nota porque no hay cosa que más le moleste a un político o que más no se le moleste que le preocupe que cuando los vecinos se empiezan a autoconvocar si sí, cuando las bases esto pasa en los gremios, pasa en todos pasando los vecinos las bases de abajo se empieza a ver ruido esto llama mucho la atención esto preocupa esto porque no saben para dónde no saben si de ahí puede salir un líder emergente para dónde puede salir disparado todo esto quién puede canalizar todo esto si ¿sí? si los grandes movimientos sociales a veces empiezan por estas cuestiones entonces eh, bueno eso toma nota Toman nota. Así que, más allá que algunos no fueron, seguramente están atentos a esto. Ustedes nos estarán escuchando en su casa. No estamos hablando de inseguridad, pero no porque no haya hechos delictivos, no porque este plan de cuadrantes esté dando sumamente buenos resultados, sino porque es viernes estamos tratando de traer buenas noticias, pero lamentablemente les tenemos que decir que tenemos que hablar de hechos delictivos, que Julio va a estar comentando lo que son estos operativos de saturación. Julio, y cuando hables de esto, tengo algún mensajito que nos lleva, no llegaba de un vecino o una vecina del barrio 2 de abril para estar comentando esto y Nasa que nos vas a estar comentando algo de deporte también. También algo de deporte y por qué no vamos a también de apoyar a Julio con algunas cuestiones que tienen que ver en lo policial y con las estafas telefónicas. Estafas que telefónicas no. que le digo, quédense porque tenemos la verdad que una historia que nos llegaba hoy, la hija del damnificado nos llamaba, nos comentaba esta situación, muy rara por cierto, la vamos a estar comentando porque queremos que demás familias, demás octogenarios no caigan en estas estafas telefónicas y además culminaron los testigos en este juicio oral y público que se lleva a cabo por la muerte de Gabriel Ribainera. ¿Saben qué es lo que vienen diciendo los acusados o lo que dijeron el día jueves? Es que nadie mató a Gabriel Ribainera, nadie sabe quién lo mató. Nadie le pegó, pero todo esto después de la pausa. Este mensaje es para ustedes impacientes, ansiosos. La vida es muy corta para ustedes, la inquietud el común denominador, la paciencia es un eslabón tan fino que supera la realidad. Las horas no pasan, el tiempo un enemigo, el mundo un reloj de arena. No se preocupen compañeros, en Wiltel Next creamos la cura a la impaciencia, basta de angustia y desesperanza. Con 150 y 300 megas de velocidad, déjanos llevarte a ese lugar mágico donde el enojo se transforma en alegría y donde tu conexión de internet te salva la vida. Somos Will Tell Next, tu mundo de entretenimiento. Yo elijo cuidar mi corazón. Nosotros también. Yo elijo comer sano. Yo, llenarme de lo que me hace bien. Yo elijo reír. Yo, sentir. Yo elijo cantar. Yo elijo trabajar de lo que me gusta. Y nosotros, hacer lo que nos gusta. En Sancor Salud, estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país. Y planes para cada necesidad. Sancor Salud. La salud cerca de todos. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el centro de salud presto. Lo que te define no es la forma, ni siquiera la figura, sino con lo que te vestís. Sino con lo que te vestís. La clave está en convertir lo sencillo en algo personal. Charo. Charo. Ropa sensual, vestidos a la moda, calzas, jeans, camisas, remeras, buzos. Charo. Brown65. Instagram. Charo Rafaela. Facebook. Charo Rafaela. No dejes que te cuenten. Visitanos. Charo. Y sé una diosa. Y sé una diosa. Agua Fresh, bidones de policarbonato de 2 y 20 litros, sifones de 1500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia, tome agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-64. Centro de Empleos de Comercio, un gremio que piensa en Pósito Familia, Jardín Maternal, Farmacia, Fondo Compensador, Campo Recreativo, Turismo, Centro de Salud, Capacitación, Talleres para todas las Edades, Biblioteca, Óptica y nuestra Mutual MECAC. Centro de Empleos de Comercio te acompaña. Nueva Josita. En Rafaela tenemos diseñado un circuito de ciclovías para que te sumes al uso de la bici. Carriles exclusivos para bicicletas. Sistema de viaje más seguro y rápido. 22 kilómetros de trayecto proyectados en todos los barrios de la ciudad. Sumate vos también al uso de un transporte saludable. Ciudad de Rafaela, Gobierno Municipal. Mi nombre es Gustavo, tengo una hija. Cristina es mi compañera de vida. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, claro. Y si hay algo que siempre para mí fue importante es la amistad. Con ellos somos amigos desde hace muchos años, vivimos muchas cosas juntos, toda una vida. Eso es lo bueno de la amistad, que uno siente que tenés a alguien que te cuida y sentís lo mismo por el otro. Hace años, cada miércoles, nos juntamos todos y es el día del fútbol y el 10 soy yo. Mi trabajo tiene algo de eso, de tratar de que las cosas salgan bien, de cuidar a la gente. Librería la oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y la mejor atención. La oficina librería. Castellano. Con esto que siempre decimos, Rafael en Noticias TV, y muchísima información, porque decíamos que se está llevando a cabo este juicio oral y público por la muerte de Gabriel Ribainera, pero en relación a los hechos judiciales, hoy asistíamos a una audiencia en la Oficina de Gestión Judicial en tribunales locales en donde se juzgó a un joven de 18 años, un joven de la localidad de Frontera, por un robo a mano armada sobre la Ruta 34. Este hecho habría ocurrido el 10 de febrero, entre las 4 y 4 y media de la madrugada, y escuchen la modalidad porque me pareció bastante rara o por lo menos no había escuchado algo parecido en la zona. Lo que comentaba el fiscal de la causa, Carlos Botero, es que... Un joven de unos 18 o 19 años se conducía con su pareja por la ruta 34. En el último semáforo de la ciudad se encuentran con otra pareja que también iba en moto y esta pareja le consulta cómo hacían para llegar hacia la localidad de San Francisco. Estos chicos, atendiendo a su buena fe, le explican cómo tenían que ir, cuál era el camino y el jovencito que manejaba la otra moto, toda cara descubierta, ¿no? con casco, pero se sacaron los cascos, estuvieron hablando frente a frente, les pregunta dónde estaban yendo ellos, ellos se iban a Saper y le dijo, bueno, vamos juntos hasta lo que es el cruce de Josefina y ahí nos dividimos. Bueno, ¿qué pasó cuando llegaron al cruce de Josefina? Este chico sacó un arma de fuego, apuntó a la pareja, le robaron la motocicleta, le robaron el teléfono celular, el jovencito se fue en su moto y la novia, la chica, se fue en la motocicleta sustraída. Vamos a estar viendo algunas imágenes de lo que fue la audiencia esta mañana. ¿Qué dijo el fiscal? Que solicitaba una prisión preventiva porque estamos hablando de un joven de 18 años. Que según informes policiales tiene un gran prontuario siendo menor, hablamos de que es de la localidad de Frontera, un gran prontuario siendo menor y ya tiene una primera causa con 18 años y no es menor, ¿no? Hablamos de un robo calificado por el uso de arma de fuego. Las víctimas dicen que disparó una vez al aire y luego se apoderó de su motocicleta. Lo que pedía el fiscal era una prisión pre preventiva que quede privado de su libertad porque hablamos de una persona peligrosa, una persona que trae antecedentes y se encontraba la víctima presente, se encontraba el joven al que le robó la moto y su padre y ahora en esto de los procedimientos abreviados la justicia le da la posibilidad de hablar a las víctimas y de decir lo que crean conveniente decir, bueno, este joven se acercó al estrado y la verdad que se lo veía muy asustado primero por la situación porque no estaba acostumbrado a entrar a una sala de audiencias y lo que decía es que le daba mucha pena la situación porque veía a un pibe de su edad a un pibe de joven de 18 años que tranquilamente podría estar haciendo otra cosa pero que le pedía a la jueza que no quede en libertad porque realmente les hizo pasar un mal momento no quiere que otra persona viva ese mal momento como lo vivieron ellos y por esto le decía que no quería que quede en libertad. ¿Qué es lo que decía la defensa? Ahí vemos en las imágenes Mónica Ronchi, la abogada defensora de este joven de 18 años de la localidad de Frontera. Es que tiene una vida difícil, que tiene 18 años, que sus padres fallecieron, que está a cargo de una hermana, que no tiene trabajo y que no sabe ni leer ni escribir. Lo que ella proponía es algunas medidas alternativas, como que una vez por semana se acerque hasta la comisaría de Frontera o algún juzgado a firmar para tratar de asegurarse que no, no se escape de la ciudad. Otra cosa era quedar a cargo de la hermana y continuar un tratamiento psicológico, el cual había abandonado por problemas económicos. Bueno, la doctora Fortunato, también la vemos ahí en imágenes, no hizo caso a este pedido de, de la defensa. ¿Por qué? Porque faltan llevar a cabo muchas diligencias. Por ejemplo, aún todavía no se encontró el arma de fuego utilizada, es decir, que solo se sabe que... Este jovencito utilizó un arma porque este es el testimonio de las víctimas, pero en el lugar no se encontró ni siquiera el arma de fuego ni vainas servidas. Entonces lo que decía la defensa es que no podemos estar hablando de un robo calificado con arma de fuego porque, por ejemplo, no se sabe si esta arma estaba apta para el disparo o no porque no fue encontrada aún. La víctima lo termina encontrando al acusado por redes sociales. Alguien le pasa un dato de una motocicleta muy parecida a la de él. Allá en la casa de este joven encuentran una moto igual a la de la víctima, pero no era su motocicleta, sino que era otra, pero con sus partes. Es decir, estamos hablando de otra moto CG Titan. Con las partes de la moto de la víctima, es decir, todavía no aparece la moto, todavía no apareció el arma de fuego, y por estas razones la jueza Cristina Fortunato termina decidiendo darle prisión preventiva por 60 días, y luego de esto se verá si el fiscal de la causa presentará más pruebas o no. Como decíamos entonces, este robo, este robo, este asalto a mano armada sobre la Ruta 34 y recuerdo algún otro julio, me parece que el fin de semana que estabas vos de turno también sobre la Ruta 34, pero hacia el norte. Sí, en realidad fue un camionero también en el ingreso al par. estaba en Rafaela, digamos, en, uh -huh. estaba estacionado, se acercaron dos sujetos y lo vieron con un arma de fuego y se llevaron las pertenencias. Sí, fue un fin de semana, hace dos fines de semana atrás. Eh, que se es ve esta modalidad. Y hablando del tema, no, digamos, no, es, no es similar, pero vengo ahora de las cuatro y cuarto, más o menos, un accidente en Moñache y Turraspe, donde. Eh, ¿Esto es barrio? Güemes. Güemes. Uh -huh. eh, diríamos el título: Está fácil el barrio. ¿no? Porque diríamos. le robaron a la conductora o la acompañante, chocaron, claro, los conductores, los acompañantes del auto. Eh, se bajan a ver cómo estaba el motociclista, un hombre de 33 años que terminó lesionado. Ahí vemos las imágenes. Eh, y cuando se bajan, y después en un momento la conductora va a buscar la, la billetera al la auto, no sé para qué, seguramente para buscar la documentación o algo, y dice: Me roban la billetera, me roban la billetera. O sea, y le roban la billetera. La conductora <laughs> del auto termina chocando contra o impactando contra una motocicleta, y cuando vuelve al auto ya no tiene la billetera. Sí, o sea, pasan algunos minutos, porque ahí ya no estaba la ambulancia, y ahí es donde se da cuenta que le roban la billetera. O sea, que hasta que vino la ambulancia, lo atendió, había mucha gente, se juntó mucha gente, ustedes verán ahí, para este lado, ahí no se ve toda la cámara, pero también hay mucha gente eh, para las cuatro, en las cuatro esquinas. Eh, y en un momento, habrán pasado varios minutos, cuando va a buscar la billetera, dice: Me robaron la billetera, me robaron la billetera, y bueno, salió a la policía a buscar, a ver si encontraba aparentemente algún sujeto que, que había sido señalado como el autor, pero bueno, hasta donde yo sé, después me vine, no habían encontrado nada. Así que, bueno, un hombre de 33 años que iba en esa onda, terminó lesionado. Esto es un Volkswagen no sé si se dice Up o up up, up, up. up, sí, Volkswagen Up. Eh, que termina impactando en la puerta que vemos ahí y, bueno, evidentemente alguien aprovechó para, para robarle la, la billetera. Una modalidad que ya ha pasado otras veces en el centro, que una salida no bien había pasado. Eh, bueno, así que además de los accidentes hay que estar cuidándose después de chocar de, de tener... El anterior fue en Boulevard Santa Fe y Sargento Cabral. Ahí nomás. Y bueno, y se presumía que en ese momento era un lavacoche el que había supuestamente robado el celular y después no apareció más ese lavacoche. Así que. Bueno, Barrio Güemes, que también ayer hubo un herido de bala en más de 1800. Corto decía, está complicado. En 1800 también dos le dispararon a un sujeto que estaba en la vereda. Estarían identificados también los sujetos, no sabemos nada de tensiones. Pero bueno, algunos hechos policiales que van pasando en barro UM donde tiene un muerto. sí, si hace poco también eh, por arma de fuego. Hablando de hechos delictivos, bueno, Nasa, lo decíamos al principio del programa, ¿no? Nuevamente las estafas en la ciudad de Rafaela y hablamos por lo menos de dos que se concretaron. Dos que se concretaron en Rafaela y hablamos de dinero importantísimo, ¿no? Después vos, Mica, hablarás también en detalle de este robo que excede el millón de pesos, ¿no? que son 45 mil dólares, lo que le quitaron a eh, un hombre de 79 años. Esta persona recibió un llamado eh, insólito, nuevamente, de, eh, de personas, pero bueno, en fin, el otro, otra de las estafas importantes fue un robo de 30 mil eh, pesos de otra persona justamente estafada por... Te sacan los datos, no te extraen ahí el dinero, pero cuando vos volvés a tu casa y una vez que ya ellos saben todos los datos que vos tenés en el banco, hacen una transferencia sin que vos te des cuenta de tu cuenta a otra y así le quitaron 90 mil pesos a una persona de Humberto Primo. A él le dijeron: bueno, te ganaste un televisor y 100 mil pesos. Pero para ello vos tenés que dirigirte al cajero, corroborar los datos, los pasás a... en tu cuenta. De, dependiendo de lo que vos tengas que hacer, una especie de transferencia pequeña. serán eh, En algún momento eran 2.000, 2.500 pesos a las que le decían a las víctimas, y a partir de ahí obtienen todos los datos de la persona que les pasa eh, el importe. De esta manera se dieron cuenta que el hombre tenía un caudal de dinero también importante y así le quitaron 90.000 pesos. Se Recordemos que estos intentos de estafa o que terminan siendo estafas se están dando en la ciudad y también en muchos pueblos vecinos recuerdo hace una o dos semanas este raíz de estafas de intentos de estafas porque en realidad no habían caído las posibles víctimas en lo que es susana y san vicente ocho intentos de estafas en un mismo día y lo que decía nazareno también no en barrio fátima uno de estos cuentos del tío, la llamada de una supuesta nieta que habla con la abuela. La abuela le dice, Cata sos vos, le termina diciendo el nombre, y ahí es cuando comienzan a embarullarla, a hacerle el cuento del tío, decirle que era la nieta, que a las 3 de la tarde iba a haber una cadena nacional del presidente y que le tenía que dar todos los dólares a un contador que iba a estar golpeando su puerta en minutos nada más, a los cinco o diez minutos. A la señora le pareció raro esto, no le conoció la voz, llamó a su marido. También esta señorita le dijo que era su nieta, que a las 3 de la tarde iba a estar esta conferencia de prensa, una cadena nacional. El señor no le cree y hace lo que haría cualquier otra persona. Llama al 911. El señor estaba hablando de un teléfono fijo y lo que nos explicaban es que en la desesperación del momento, porque ellos tenían mucho miedo, ellos estaban asustados, se encontraban solos en la vivienda, no corta la comunicación y llama al 911, pero la comunicación... Queda con esta señorita, el señor, bueno, pregunta si se está comunicando con el 911, esta señorita cambia la voz, le dice que sí, que está hablando con el 911, el señor en la desesperación no se da cuenta que la otra persona del 911 no le dice su nombre, no se presenta y le cuenta la situación. Me acaba de llamar una supuesta nieta, me dicen que a las 3 de la tarde va a haber una cadena nacional porque hay que cambiar los dólares, a lo que esta supuesta... Persona del 911 le dice, sí, sí, señor, quédese tranquilo que es así. A las 3 de la tarde va a estar llevándose a cabo esta cadena nacional, van a estar informando que hay que, hay que cambiar todos los dólares, así que quede tranquilo. Y, igualmente si quiere le mando un móvil, le dice, a lo que el señor responde, no, no, está bien, si vos me decís que es así, yo te creo. Y así es como termina entregando 45 mil dólares, más de un millón de pesos. Un señor se acerca hasta la casa, le dice que es el contador que va a estar llevando ese dinero a cambiarlo a un banco porque ese mismo día dejaban de circular. Y así es como en una nueva estafa telefónica se llevaron más de un millón de pesos, en este caso en Barrio Fátima. ¿no? Y me parece que está bueno saberlo, está bueno comentarlo para que no le pase a otra persona. Este señor intentó tomar las medidas de seguridad, él pensó que estaba hablando con el 911, es más, en un momento cuando hacían la denuncia... todo hacía parecer que había llamado al 911 y que el 911 le decían que esto era cierto y nada cerraba, pero bueno. En esa desesperación él no termina cortando la llamada, queda hablando con esta señorita, son muy rápidos, son muy hábiles, todo el tiempo tratan de sacar direcciones, todo el tiempo tratan de sacar nombres y bueno, una nueva víctima, lo que nos decía Osvaldo es que le parecía que estaba bien, que lo demos a conocer, que cada una de las personas tome los recaudos necesarios y algo importante, cuando le prometen algún premio no hay que ir a un cajero, hay que dejarlos hablar. O cortar la comunicación. Y en relación a esto, las estafas o los intentos de estafas siguen también en la ciudad, porque, por ejemplo, hoy recibíamos un mensaje que decía: Hola, esta mañana recibí una llamada de la ciudad de Buenos Aires diciendo que son de la empresa de Samsung y que había ganado un televisor y dinero en efectivo. Algo comentaba NASA también de que pasó en uno de los pueblos cercanos, pero también pasa en la ciudad. Toda una gran mentira, quería que le transfiera plata de mi cuenta a la de ellos. Tengan cuidado, deja el número de llamadas. Si lo podrías publicar para prevenir, perfecto, nos decía, esto lo volcábamos en Rafaela Noticias, y había muchos comentarios debajo de este explicando que habían recibido también llamadas este número telefónico de lo que es Buenos Aires, ¿no? Y esto sucede, sucede habitualmente. Hablábamos de ocho intentos de estafas en Susana, en San Vicente, este millon, esta millonaria, estafa en barrio Fátima, y así están intentando todo el tiempo hasta que desafortunadamente cae. Pero. Como hablábamos al principio, Julio, no solo hechos delictivos de, de estos, de estafas, sino que se llevan a cabo otros, hablamos de robos, hablamos de arrebatos, pero la policía está trabajando, o por lo menos eso es lo que intenta mostrar. Bueno, estuvimos el, el programa pasado, mostrábamos la entrega de armas, sabíamos que iba a haber algunos operativos, y se realizaban algunos operativos, tenemos imágenes. Eh, primero aclarar, porque la gente dice, bueno... Los operativos, los videos los operativos fueron subidos después de que, de que fueron hechos, ¿sí? Está el video en el Facebook, pero no son, son videos en vivo, son videos subidos después. Eh, porque si no la gente, la gente dice, bueno, les avisan, no, nada que ver porque están subidos después de que terminaron los operativos, fueron de media hora nada más, iban rotando en diferentes lugares. Uno fue en Italia y y ...bueno, una, una de las calles, Jaime Ferreira que sigue, no me acuerdo... ...si es una de Champañat o alguna de esas... ...después hubo también en esa, la que vemos ahí es de... Eh, ...Aristóbulo del Valle y Simoneta... ...a ver, esto es lo que se hacía antes... ...en algún momento se hicieron, después se dejaron de hacer... ...ahora con toda esta ola de inseguridad... ...volvieron a hacerse... ...a ver, mucha gente se quejaba de que quizás esto obviamente... ...el choro no va a pasar por ahí... ...es muy difícil que encontrar algo ahí molestan, es cierto que molesta muchas veces a la gente que va, viene, que va a trabajar, te digo, a mí me causó gracia y le comentaba a, la, a las autoridades, a venir Italia, sí, todos sabemos que Avenida Italia a las 7 de la tarde es eh, Burundi, o sea, que sí. pasan las motos sin luces, capital se de pasa, la India, a veces, se, sí, sí, que se, Nueva Delhi es eh, <laughs> motos sin luces, de A3 a 4. bueno, ese día era eh, Suiza. <laughs> o sea, nada, nada de eso pasaba. Todos usaban no. casco. Y las calles de los costados, zoom, zoom, se veían Entonces, obviamente, todos eran todos, sin casco, todos con casco, ¿viste? Todo, ¿viste? Nadie. Porque, Obviamente, por eso lo hacen media hora, porque saben que después no funciona, porque es como los primeros minutos, en realidad, porque después ya saben que está todo el mundo avisado. Claro. Y aparte, las luces, los patrulleros, todas esas cuestiones se ven, pero de 10 cuadras a la redonda, o sea, no hay no hay mucho. Entonces, eso, en realidad, sirve o no sirve. y, ¿Qué sé yo? O sea, es para marcar presencia, para que la gente se sienta que la policía está. El tema es que a esto hay que sostenerlo mucho tiempo, hay que ver cuánto lo pueden sostener, sí. y que tiene que estar complementado con otras cosas. O sea, esto solo así, es como muchos decían, es medio un circo y no tiene mucho sentido. Ahora, si un y si más allá de esto, que la gente ve que está la policía, que se siente que hay patrullero, que, yo, que esa zona seguramente se va a cuidar más, está haciendo otra cosa, bueno... Por ahí lo podés sumar dentro de un conjunto de cosas. No tenés un Facebook trucho y estuviste escribiendo a Rafael en Noticias, ¿no? Porque lo que sí. estás diciendo me llegó de una vecina. ¿Qué te llegó? ¿Cómo se maneja la policía? Se pregunta esta vecina que nos decía, por favor, que pasemos el mensaje por privado y que lo plasmemos en Rafael Noticias. Me decía, ¿cómo se maneja la policía? Ayer por la mañana, por el jueves, por la hora de la siesta, había fácil cinco patrulleros en la entrada del 2 de abril, tanto de la Policía Federal como de las PAT. Vino un hombre a sacarle unas fotos y se fueron todos. Encima, en el rato que estaban, parabas la moto de la gente que iba o venía al trabajo. ¿Por qué no se ponen a hacer requisas? Si ellos saben dónde tienen que buscar. ¿Por qué no van a la noche a patrullar? ¿Tanto miedo tienen? Les aviso que cuando el chico que le metieron el tiro en el pecho se recupere va a ser una batalla campal entre perros y peposos y claro, la policía llega siempre tarde. Lo sumo a esto cuando habíamos arrancado, recuerda en aquel grupo de WhatsApp, seguro está, ¿no? Pero ya no llegan más informaciones de Prensa 5, ¿no? Que era que es el administrador eh, jefe de policía. Fabian Forni, exactamente. ¿Dónde estamos todos los medios? Y donde supuestamente, no supuestamente, en un inicio nos llegaba información, nos llegaban no. los partes de prensa, nos llegaban imágenes. Lo primero que sabíamos era que cuando uno abría el celular, a la hora que sea, había al menos 10 fotos de un operativo, de chequeo, bueno es más esto la era cantidad, lo mismo, esto cantidad era de vehículos mismo. que se chequearon cantidad de personas que se aprendieron operativo megamoto en frontera en Acapulco en bueno acá en Rafael en un montón de lugares y les mandaban las capturas y todo lo demás y era lo mismo yo creo que era lo mismo va era la misma puesta en escena, digamos. Y que... esta misma puesta en escena que la gente lo ve, la gente que vive en los barrios, la gente que está en la calle, y también nos mandaba otros mensajes y nos decía: Hola, ¿podés... a ver, todo esto mientras se llevan a cabo los operativos, ¿eh? no estamos hablando de días diferentes, no estamos hablando de semanas atrás. La gente nos manda minuto a minuto estos mensajes y lo que nos decía era: Hola, ¿podrás publicar un hecho de inseguridad? Trabajo en la calle, soy fletero, la verdad estoy cansado. Trabajo en la calle y hoy me tocó vivir una amenaza. Esto por el día jueves. Se me cruzó un pibe en moto, unos 15, 16 años, casi lo choco por la manera en que se metió entre mi vehículo y el cordón. Se bajó de la moto con un cuchillo diciendo que me iba a apuñalar. Bueno, esto es lo que nos manda la gente y esto es lo que les toca vivir todos los días. Quienes andan por la calle, quienes recorren la ciudad mientras se llevan a cabo estos operativos. Sí, sí. Yo creo que, a ver, una cosa eh, como más eficaz sería: vas con toda esta gente, o sea, los puestos móviles, también los puestos fijos, perdón, que lo mantenga, Pero es caer un día en algún barrio. X no voy a nombrar para no estigmatizar dice, claro, por pensar, favor. un barrio es que llegas y entras a parar ahí o sea entras y con esto para el que va en moto lo agarras de sorpresa a ver esa moto de quién es número de o sea no el que está, pasa por ahí o también a ese pero digamos como llegar de sorpresa a un sector a un barrio porque allanamiento no se pueden hacer así de sorpresa porque estás orden del juez uh -huh. justificación o sea es una propiedad privada no te puedes meter Ahora, vos entras a un barrio, un sector, y de repente enganchás a gente que está andando en auto, en moto, y ahí lo podés, a ver, lo palpás, qué tiene, qué no tiene, que tiene la moto, a ver, y, y entras hacia los barrios. Estas son calles transitadas, parece que, 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 que es muy difícil, por ahí puede enganchar algo. Eh, Además, convengamos que quien tiene malas intenciones, aquella persona que va a ir a delinquir o que sea un arma de fuego, no va a estar pasando por el control. No, no, obviamente. Como y vos son, decías, se, las luces ven, de estos ven, patrulleros... Sí. Se ve a 10 cuadras a la redonda. Sí, sí, sí. Eh, ayer estaban en podio y, y roca, por ejemplo, al mediodía, que también es un horario, viste, que vuelve toda la gente de trabajo. ¿viste? Otra cosa, los horarios, ¿son todos de día? ¿Todos se llevan a cabo durante el día? No lo sé, la verdad no. O sea, estos fueron la tardecita, después al 2 de abril iban eh, a la noche, pero ya 8 y media por ahí, yo lo que vi fue de día. Sí se ve más patrullaje, yo vi un barrio de julio, se ven patrullaje, se ven los, los móviles. Pasando. Me pasó de cruzarme muchas de estas camionetas, pero por ejemplo, me los crucé en Suipacha y fiel y en varios lugares más, no haciendo estos controles, sino bueno, patrullando la ciudad y me pasó en dos o tres esquinas que me encontraba de a dos camionetas, de a dos móviles y me llamaba la atención eso. Como que se ve el patrullaje, se ve la presencia en la calle, pero el tema es como vos decís, ¿no? ¿Cuánto puede durar esto o qué efecto puede causar? Si aquellos que se dedican a esto no van a estar pasando por ese control. Claro, yo tengo acá algunos resultados, bueno, las capturas de un joven de 21 años que en marco de este operativo, ¿no? Que había ha robado una propiedad privada en El Saspe, Ve un, engancharon a un joven de 22 y 3 de 16 con una moto robada en Villa Dominga, un estudio jurídico, un joven de do, un chico un de 12 menor. años, sí, conocido que anda siempre en el centro, que tiene problemas de adicciones también. Eh, que lo agarraron con la plata de un estudio jurídico y lo recuperaron. Un joven de 28 años detenido en Barrio Sarmiento que había robado una bicicleta. Hay algunos resultados, se ven algunos resultados. Bueno, el mismo raíz delictivo de ayer de Susana, que terminan agarrando a, a, a delincuentes aquí a, a la noche. Rápido a accionar ese, ¿no? Sí, sí, ha salido muy bien porque, bueno, delincuentes que robaron en Susana, que se vinieron hasta Rafaela y aquí lo, lo agarran. Eh, también, bueno, para hablar del tema de la preocupación de los pueblos. El tema es que cuando vos pones esto en la balanza y lo pones con. que siguen pasando los hechos, sobre todo los hechos a casas y entraderas sí. a casas o escruches, o lo que se llama escruches, cuando no hay gente, eh, bueno, sigue dando el saldo negativo, ¿sí? sigue el saldo, el saldo negativo. Y por otro lado, hay que ver cuánto tiempo lo podés sostener a estos tipos de controles. ¿Cuánto tiempo se van a quedar las PAD? ¿Cuánto tiempo te puede aguantar el personal, digamos, con este tipo de exigencias? Algo que Cocosioni no quiso decirlo, ¿no? Porque se le preguntaba si iban a estar por un mes, por más o por menos tiempo. Y bueno, obviamente desvió la respuesta y salió diciendo que bueno, dependía de los resultados, de ver cómo se lleva a cabo. Pero bueno, no sabemos cuánto tiempo van a estar en la ciudad. Sí si sabemos que no son definitivos. No, no, ni hablar. Bueno, antes de que cuando ustedes terminen tengo algo para mostrarles para que vean que los políticos toman nota acerca de esto. Los últimos dos minutos son dos tuyos. Bueno, igual también tiene que ver con lo que va a pasar este fin de semana. Eh, aclaramos también desde Rafaela de Noticias, vamos a estar cubriendo un partido atlético. No sabemos de qué manera, de una manera tal vez diferente, pero bueno, por estas cuestiones que hay un medio televisivo nacional que tiene los derechos para pasar los partidos de manera internet. A partir de internet y también Mediante televisión No sabemos si vamos a poder pasar las imágenes Pero bueno, esta va a ser, entre comillas, la primera prueba Transmisión sí. del partido, a ver No sabemos sí. si con imagen o solo con audio claro. Y enfocando las tribunas Exactamente, imágenes del partido y lo que pasa en la cancha uh -huh. Hablamos, ¿no? Puede ser que estén enfocando las tribunas Pero eh, con el audio de Radio Universidad ¿No? De nuestros compañeros eh, Del relato De la FM 97.3 Y el domingo estará el partido de Benur que estará visitando a Colón de San Justo, Benur con un partido menos es puntero, 6 puntos, puntaje ideal, y lo estará haciendo el domingo desde las 17 horas. Atlético, su partido será mañana a partir de las 19.30. Y bueno, si me dejan ya terminar este comentario que voy a hacer, que nadie se ofenda, pero bueno, en esta situación tan eh, complicada, eh, Marcelo, le voy a preguntar si tiene las imágenes, o por lo menos la imagen que eh, le alcanzamos a, a pasar de bueno, una persona, un integrante bueno, muy conocido aquí en la ciudad eh, hace una publicación re, refiriéndose a su primer compromiso ¿sí? eh, a ver si tenemos, la ver la si sino... tenemos las imágenes Qué hola eh, ahí está, esto es la cuenta de Instagram de Karina Vicentini ella es actual concejal primer compromiso, hola quiero contarte nuestro primer compromiso en estas elecciones decidimos con los jóvenes realizar una campaña limpia cada uno de nuestros volantes va a, va a ser entregado en mano y con el sello de no arrojar en la vía pública. No vamos a colocar carteles en las plazas, parques o lugares de recreación públicos y privados. Queremos empezar dando el ejemplo porque nuestro compromiso es con vos, con una ciudad linda, limpia y ordenada. ¿Podemos opinar o es todo tuyo? ¿Hay algo que opinar, perdón? No, capaz tenías algo para decir. Vos sos y trajiste la imagen. Me gusta cómo toman nota en cuanto a la seguridad. Bueno. Este es el primer compromiso, estamos hablando, ¿no? No era que el primer compromiso es en relación a la primera necesidad o a lo que necesita la gente o lo que está pidiendo la sociedad. Bueno, yo creo que ya estamos. No vamos a hacer ningún comentario al respecto. 9 de julio, ¿cuándo va a estar jugando este fin de semana queda libre, queda libre, vuelve el próximo, por eso no tenemos partidos en el fin de semana aquí en Rafaela, salvo el Atlético de Rafaela. Muchísimas gracias, Nasa. Gracias a vos, Mica. Julio, muchísimas bueno, gracias. Nos, ¿Nos encontramos con los dos el lunes o vos, Nasa, te vas de vacaciones. Y yo ya entro. ¿Ya de vacaciones? Sí, sí, Bien, muchísimas gracias por aguantarnos, por sintonizar esto que es Rafaela Noticias TV. Nos vamos y ya el lunes con el panel completo o por lo menos con el conductor habitual. Muchísimas gracias.